le ha entregado a Sito, Pelé, el hombre a quien han llamado el Divino Negro. Raúl Cárdenas, perdido la bola. Media pelota y ahora la tiene Pelé. Pelé burla con esa maestría incomparable de este extraordinario jugador. Buscaban la actualmente del Atlético de Madrid, que ha vuelto al fútbol brasileño, buscando la jugada de pared que no fructificó a este Pelé en el equipo brasileño. Y tú veos de Raúl Cárdenas. Estaba Pelé a punto de lograr el primer tiro, pasándose la pelota en la forma quinaria, la forma en que los jugadores de Brasil manejan la pelota, tocándola con una precisión, con una habilidad casi de juglares. Pues ahora Villegas se entregó el servicio mal. Ahí pueden ustedes encontrar una diferencia en el partido. Y Pelé avanzando, le han hecho una falta. Una falta, el árbitro amonesta. Se ha escapado Pelé y hace un tiro, pegándole un poquitín más. La elasticidad de su sistema, 4-2-4, dentro de poco tendrá 7 al ataque y 3 a la defensiva. Avanzando Pelé, el prodigio. El hombre a quien todas las multitudes del mundo siguen. Babá ha sido interceptado por Pelé, sujeto a una marcación severa de Sepúlveda, quien con el codo le empuja, y el árbitro, señor Dientz, ha marcado la falta. Se incorpora al ataque Nilton Santos, cuidado con él, que es un hombre que ha hecho bastantes goles jugando a pesar de que juega de defensa. Ahí está Pelé buscando la tabela y Guillermo Sepúlveda, la hinco resorte, el gigantesco acordeón brasileño, empieza a atacar siempre por conducto de Pelé. Ando. Nájera con Pelé. Y Gallante. Y es Sito justamente quien tiene la pelota y juega sobre Pelé. Pelé es un hombre que escribe sinfonías inspiradas en cada lance, en cada momento. Titubeos de Raúl. Pelé, el diablo mayor. Tienen prohibidos los entrenadores penetrar aquí. A Pelé, que la toca de maravilla. Galo, que juega normalmente retrasado, sirviendo de un enlace más, sobre Pelé. Pelé a Sito. Estaba va a Pelé. Le han quitado la pelota a Pelé. Nájera la... A Pelé sobre Didi. Pelé ha jugado esa con cierta parsimonia. Se va escapando, lo frenan. Falta, disparo sobre la meta de Carvajal. Y ahí va, al poste. Ahí va, al poste, sí señor. Disparo extraordinario. Frota, que sigue padeciendo de falta de penetración, porque precisamente el fútbol. Ahí está el maestro. Y a Pelé. La abertura que a Pelé le gusta, y sobre Babá, que se escapa peligrosamente. Garrincha. Pelé es en acción. Y cortó, pasó dos ocasiones consecutivas al maestro de maestros, al genial Pelé. Al hombre por el cual ofrecen hasta $1 millón, sin provocar, sin concluir, sin lograr el tanto final. Era de buscar. Diría Pelé. Pelé a Zagallo en un cambio sorpresivo de juego que Sito, dos generadores de avances del equipo brasileño. Y es Pelé. Garrincha, corto el disparo, afuera, fallido. La gente molesta, abuchea, a lo que procede a la inversa. Buena jugada, cubierta. Pelé sobre Garrincha. Que hay entre Pelé y los demás jugadores. Una diferencia en materia de jerarquía bastante considerable, de desaliento. Y cuidado, que el rey va con la pelota. Ha disparado y el balón se va. Edson Arantes, Don Nascimento, cada vez que lo prende, es un abrirse los ojos en un deseo grande de captar en toda su majestuosidad la extraordinaria calidad de este gran jugador de la Roma clásica. Tres reyes al frente del Brasil. Didi, Garrincha, Pelé. Y como en el caso de los tres mosqueteros, se incorpora en calidad de D'Artagnan, interpuestas entre la acción y nosotros. Un remate extraordinario de Pelé,
Ustedes que por poco cae el tiro, pero le han interceptado bien. Pelé dando un servicio con efecto, buscando a Zito. Forjándose un avance brasileño. Él conduce Pelé, va a disparar y la detuvo a Carvajal. Vaya tiro. Pelé intentaba una de sus jugadas y ahora va a disparar Didi. Cortó. 3, 5, 8 hombres a la defensiva en este instante, tratando de neutro a costa un gol, porque ya empieza a sentirse preocupado. Pelé buscando la jugada sobre Zito, pero sin conseguirlo. Babá a Pelé y Nájera. Casi choca con Pelé, que entró fuerte, recio. El árbitro Dienz lo permite. A Zito, que se incorpora al ataque, dispara. Cede a Pelé, Zito se incorpora. Y Nájera. Pelé, vicio. Y Pelé se dispone a hacer una de sus clásicas jugadas. Pero la nube verde le ha quitado el balón. Y ahora, sin embargo, Pelé aprovecha un titubeo, da un balón extraordinario. Y cae el primer gol. Regalo a Pelé, Cárdenas, y nuevamente Pelé intercepta. Estricta de la ley de la ventaja, que no marca sancionales. Le dio a Pelé, y Pelé buscando una de las cosas que uno no se explica qué va a hacer, pero las hace. Ha entregado a Didi con un solo gol de diferencia con Brasil. Pelé dando la pelota bien, el remate de Pelé estirándose en el aire como un... Y se ha quedado Pelé buscando la jugada, buscando el hueco. Interceptó México. Falta Pelé. Y Pelé la mata para disparar. Le salió Jasso quitándole. Nájera interceptando. Pelé haciendo jugadas, y ahora lo han frenado a Pelé en una entrada violenta de Raúl Cárdenas. Esto probablemente de la fuerte resistencia que han tenido que hacer. Un buen disparo de Pelé. Y anote usted. Una buena... A Pelé, cuidado. Vea usted a Pelé jugar. Y la pelota salió del campo hacia el tiro de esquina, entregándole a Pelé. El Brujo haciendo jugada, pero le han interceptado y entró con la fuerza de una locomotora. No hay quien lo pare, y el disparo fabuloso de este señor Pelé. Lo tuvieron controlado 4 ocasiones y verdaderamente entró como una locomotora y lo recoge la pelota. Autor del primer gol. Avanzando Zagallo. Busca a Pelé. Raúl Cárdenas le marcaba y ahora bola al centro. Y remate de Pelé. El equipo nacional ha empezado a perder tono en la medida que Brasil afina. Esto es algo en lo que nadie se va a poner de acuerdo y no pretendemos tampoco dictar. Ahí está Didi jugando. Zagallo a disparar, lo hace fuerte y por poco pelea. No hubo compañero que recibiera el envío. Pelé poniendo la bola dibujada directamente sobre Garrital de largo. Ah, fuera de lugar de Pelé. Una dimensión artística. Zagallo escapándose. Ya en torneos de otro tipo, como el Panamericano, ya se le hizo goles precisamente por Alfredo del Águila, que ahora persigue a Pelé. Y es Zagallo quien habilita a Pelé. La extraordinaria maestría de Pelé titubea hoy, y sin embargo, como un novato, como un principiante, va en pos de la pelota para recuperarla. Y se encuentra con que también a él le hacen jugadas. Sin embargo, consiguió eliminar el lance. Didi pinta, buscando a Pelé, que hace una jugada extraordinaria. Púlveda se ha salido fuera de y se queda discutiendo, cosa mal hecha, en tanto que Pelé inicia una de sus clásicas jugadas, filtrándose, pero no lo han dejado tirar. A Didi tampoco le marca. Y Pelé en el espectáculo, en el show brillante que es el fútbol, en los pies de este brujo del fútbol. Didi a Pelé, y Pelé engañó, y volvió a engañar, pero...